Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Saludo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la paz del Señor Jesús. Amén. Aquí estamos hoy día, lunes 20 de mayo de 2024, doctrinando la Iglesia del Señor Jesús. Amén. Y ya también vamos a estar orando por los candidatos al bautizo, aunque sea uno, pero oramos. Porque el bautizo es el 11 de agosto, amén. El Señor dice, ir por todo el mundo, predique el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, amén. Gloria al Señor. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, amén. El Evangelio verdadero del Señor Jesucristo es con señales y señales buenas. Amén. Milagros, sanidad y liberaciones, bendiciones, vida eterna en Cristo Jesús. ¿Son buenas señales o no? Sí. Enfermos se sanan, pero qué maravilla. Ahí estuve en Lima, una niña con su pie rota, 3 meses en el hospital, nada, en silla de ruedas llegó, con su papá, un joven. De la oración se levantó a caminar sana y curada. Amén. Para la gloria de Dios. Son las maravillas que Dios, aparte de cantidad de milagros que Dios hizo en ese momento. Gloria al Señor. Son las señales del verdadero ángel para que nadie te engañe. Amén. Porque el hombre es engañador. Por eso Dios dice, no te confíes en el hombre. Amén. No te confías ni en príncipes, nada. Confía en Dios. Amén. Dios no falla. El hombre falla. Dios no muere. El hombre muere. Y una vez que muere, se acabó su aliento. Ya su nombre. Vamos a orar un momentito. Levanten su mano para Dios. Vamos a orar por el milagro. En el milagro está entrando mucho adulterio. Allá hay un brujo, hijo del diablo, que si no se arrepiente, no va a durar ni un mes más. Cualquier brujería y cualquier otro que haga caer en adulterio, Dios lo va a matar. Amén. En el nombre de Señor Jesús. Y ahí en el milagro muchas hermanas casadas están cayendo en adulterio. Y caí con hermanos casados de la misma iglesia. Gloria al Señor. Increíble. Se van a vivir un tiempo, después de 2 meses regresan cada uno a su hogar. Aleluya, porque la brujería fue deshecha. Pero vuelven a caer otros, casi diariamente cayó en adulterio otra persona. Últimamente aquí hay una que es del coro de señoras del milagro, es otra persona. Aleluya, ayer también me han mandado unos WhatsApp de una miembro de la iglesia La Cosecha ahí en Olmos, que está mandándose mensajes con un hombre del mundo. Aleluya. Y la esposa del hombre ha dado quejas al dirigente. Tal persona, miembro de la iglesia Pentecostal La Cosecha, de aquí, de este lugar, está mandándose mensajes con mi esposo. Increíble. Y los dos son católicos. La aleluya, gloria a Dios, es de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Mandando mensajes. Cuando nos encontramos, allá nos vemos tal día. ¿Quién vive? Aleluya. Imagínense que el diablo trabaja así. ¿Sabe para qué? Para meter pecado y que Dios no escuche la oración y el diablo atacar con la brujería. Porque el diablo sabe que aquí la brujería desecha y al diablo no le gusta eso. Así de sencillo. Está igualito que Balán. O Balán y Balá. Balá lo mandó a llamar a Balán para que maldiga a Israel y poderlo vencer, pero Dios no le permitió. Dijo, eso es mi pueblo y tú no vas a maldecir a mi pueblo, porque él oró. Balán era un profeta y oró, Señor, me ha mandado el rey de tal lugar para que maldiga a tu pueblo, ¿voy o no voy? Dios le dijo, no vayas, la primera oración que hizo. Después le manda por segunda vez, otra vez se pone a orar, Señor, ¿voy o no voy? Ahí alguien le dice, anda. Porque la Biblia dice, el que no crea la verdad, Dios va a enviar un espíritu de error para que crean a la mentira.
ándale, hijo, y le fue mal, horrible. Y no lo pudo maldecir, sino que lo bendijo a Israel. Y como a Balán, que era un profeta que le gustaba la plata, y de todas maneras quería pescar, porque el otro le mandaba presentes de oro, de plata, o sea, cosas pues, importantes, y al otro le gustó eso. Entonces le dijo, me das lo que me has ofrecido y yo sé y yo te aconsejo cómo lo vas a vencer. Ya, ¿cómo lo iba a vencer? No en guerra, sino metiéndole pecado. Mándale mujeres hermosas de tu país, ya, y que forniquen con Israel, y ahí lo vas a vencer. Y así fue. Murieron 23,000 en un día por ese pecado. ¿Y quién le aconsejó? Balán. Balán lo aconsejó. Y ahora es el diablo, pues, ¿quién estaba en Balán? El diablo, para que le aconseje contra el pueblo de Dios. Y el diablo sabe que con el pecado, pues, él vence, porque Dios no escucha la oración del pecador. Aquí Dios nos escucha la oración y el diablo está desesperado las 24 horas. Nosotros en la oración lo atacamos y es derrotado porque Dios escucha nuestra oración. Pero si el diablo comienza a meter pecado y a la oración no llega porque Dios no escucha al pecador, así de sencillo. Y el diablo eso lo sabe. ¿Qué me ve? El diablo lo sabe. Pues el cristiano tiene que cuidarse para que no sea instrumento del diablo, para que no enoje a Dios y simplemente no le escuche y el diablo se aproveche. Porque el diablo nos aborrece porque hemos escapado de sus garras. ¿Qué me ve? Estamos a favor del pueblo de Dios, pero el diablo quiere capturarnos. Quiere capturarnos nuevamente y que nos volvamos enemigos de Dios por el pecado. Y a su nombre. Pero nosotros no somos de los que regresamos atrás, sino de los que seguimos adelante. Amén. Levantemos la mano, vamos a orar, levanta su mano. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Te damos gracias en esta hora. Aquí estamos orando a ti, Señor, para que nos libres, Señor, de Balán. Nos libres de las obras del diablo. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Perdona, Señor, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Límpianos, lávanos, purifica y escucha nuestra oración. Ten misericordia, Dios mío, inclina tus oídos a la oración en este lugar. Bendice el culto de doctrina. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, derrama, Señor, tu poder. Derrama tu Santo Espíritu. Aumentanos el poder, Señor. Ten misericordia, ten piedad. Atamos los demonios. Atamos todo espíritu de adulterio. Atamos todo espíritu de pecado. Sal, demonio. Sal, demonio. Salga en el nombre de Jesús. Salga en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Gloria a Dios. Cúrenos con tu sangre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome asiento, siéntese. Jesús te ama, Jesús te llama. Estás afuera, Jesús te ama.
Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14. Adelante, vamos a hablar algo de los sueños. Gloria al Señor. Aleluya. Abra su Santa Biblia. Y voy a leer un sueño también que tiene una persona. La persona creo que no vino a un culto de doctrina, estaba un poco preocupada y se puso a orar y a pedir misericordia. Haga usted también así, ¿ya? Cuando falle, póngase a orar, pida misericordia. Cuide su salvación, cuide su alma. Y en esa noche tuvo un sueño y le enseña lo que va a acontecer, el arrebatamiento. Ya varios tienen sueños sobre eso. ¿Por qué? Porque el fin se acerca. En cualquier momento viene el arrebatamiento. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Ya encontraron? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. Job, capítulo 14, no, capítulo 33, versículo 14. ¿Ya? Aleluya. Y cuando tenga un sueño, no esté contando el sueño a cualquier persona. Dios se desagrada de eso. ¿Ya? Dios se desagrada. Cuente a la persona indicada nada más. Si usted tiene un pastor, cuéntele al pastor. Y si no tiene un pastor cerca, doble su rodilla y cuénteselo al pastor de los pastores que se llama Jesucristo. Ahí no falla. Le cuenta a cualquiera, usted está fallando. Y Dios le reprende por eso. Ya vamos a leer la Biblia. Israel estaba en eso. Tenía sueños y contaban. Y todos creían que eran sueños de Dios y engañaba a la gente. Y Dios les habla duro sobre eso. Ahora, Señor, varios hombres de Dios tuvieron sueños de Dios y se cumplieron. Por ejemplo, José. Y los judíos con ese testimonio, ellos cualquier sueño lo contaban. Y ya lo daban por hecho. Y le engañaba a la gente. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que el hombre engañe a su compañero, a su prójimo. Vamos a leer en el Job 33, 14 adelante. Dice así. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida que no perezca a espada. ¿Está escuchando, sí? 19 adelante. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte de todos sus huesos que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dice, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz.
He aquí todas estas cosas hace Dios dos o tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme a mí, calla, y te enseñaré sabiduría. Amén. Van sumando para Dios, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y para celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice a todos los presentes, Señor, los oyentes de la radio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Enséñanos, Señor, a confiar en ti, solamente en ti, Señor. Porque tú eres dueño de nuestras almas, Señor. Tú formaste al hombre, Señor, a tu imagen. Sí, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, derrama tu bendición, salva nuestras almas, Señor. Ten misericordia, ten piedad, Señor. Enséñanos a obedecer tus mandamientos, Dios mío. En el nombre de Jesús, reprendo demonios. Salgan demonios, salgan demonios, salgan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Tomen asiento. Siéntese todos los presentes aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria al Señor. Todos los lunes oyentes, el culto de doctrina, enseñanza y la palabra de Dios, para que el hombre que quiere ser salvo no hierre. Amén. Y trate de hacer lo que Dios dice en su palabra. El Señor dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria al Señor. Aleluya. Antes de hablar la palabra de Dios, voy a leer un sueño. Que ha tenido aquí una persona, gloria al Señor, aleluya. Dice acá, gloria al Señor, quiero contarle un sueño. Siendo el día lunes 22 de abril, no asistí a la iglesia, a la doctrina, por trabajo. Me puse a orar en la noche pidiendo misericordia. ¿Está escuchando? ¿A usted también así? Usted falla, póngase a orar y pida misericordia. Aleluya. Esta persona hizo bien, no vino al culto de doctrina, se sintió que había faltado a la palabra de Dios y se puso a orar, pedir misericordia. Ya. Para ese entonces ya era las 12 de la noche. Ya era las 12 de la noche cuando se puso a orar. Del día 23 de abril del 2024. Acá viene el sueño. Entonces, pastor, soñé que estaba leyendo la Biblia. ¿Está escuchando, sí? ¿Soñó que estaba leyendo qué? La Biblia. ¿A usted también así lea la Biblia? Soñé que estaba leyendo. ¿A dónde estamos? Aleluya, ya su nombre. Ya. Y mi niña pequeña me interrumpió. Es el sueño ya. La niña pequeña le interrumpió cuando estaba leyendo la Biblia. ¿Qué le está mostrando en sueños? Que cuando ella quiere leer la Biblia, el diablo va a utilizar a alguien para que le interrumpa. No solamente a ella, sino a usted y a mí también. ¿Está escuchando ya? Aleluya. El avisado va a venir mal y se esconde. Por ejemplo, yo estaba predicando, una mosca está aquí que me da vuelta. ¿Quién es el diablo? La hermana soñó que estaba leyendo la Biblia, pero su niña pequeña le interrumpía. ¿Quién le está interrumpiendo? El diablo utilizando a su niña pequeña. Gloria al Señor. Y cuando me di cuenta que él se borró los versículos. Y cuando me di cuenta que se borró los versículos, entonces cómo me impacienté. O sea, estaba leyendo la Biblia, su hija le interrumpió y luego se dio cuenta que los versículos se habían borrado. Y como se habían borrado, pensaba pues que por lo que le interrumpió su hija se habían borrado y se impacientó. ¿Quién vive? En otras palabras, se airó. El apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis ni se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Aleluya. Ni deis lugar al diablo. Porque el diablo te acusa, pa. Y cuando me di cuenta que se borró los versículos, entonces como que me impacienté. Después me di cuenta que no era así, sino que toda la Biblia quedó en blanco. Y ahí se cumple lo que dice Amós capítulo 8, versículo 11. Cuando Jesús arrebate su iglesia, la Biblia se va a caer en blanco, o sea, el libro. El papel no se va, se va la palabra, es la que va a levantar Dios. ¿Quién vive? Y ella soñó que la Biblia se había quedado en blanco. Ahora, Señor. Aleluya. Y los versículos. Entonces, como que me impacienté, quedó en blanco. Fue toda la Biblia, pastor. Fue una cosa inexplicable. Yo me comencé a asustar, a llorar y a gritar. Yo decía, Jesús ya vino y nos iremos con Él. Me preguntaba, o sea, ella se preguntaba, Jesús ya vino y nos iremos con Él. Aleluya. Porque la Biblia ya no había. Aleluya. Se preguntaba en el sueño. Yo sentí algo inexplicable, pastor. No tengo palabras. Aleluya. Para describirlas. Y en eso yo estaba llorando, clamando. Vino, aleluya, unas manos tan grandes y me cogió de la cabeza. Me puso las dos manos en mi oreja, como una paloma. Él estaba por la parte de atrás de mi espalda. Y entonces con voz estruendosa y me dijo, ¿ves cómo anda mi iglesia? Aleluya. O sea, lo que le pasó es porque la iglesia anda así, pues. ¿Ves cómo anda mi iglesia? Gloria sea quien vive. Aleluya. Ya. Gloria al Señor. Pastor, yo siento como que todos estamos en un espíritu de conformismo y no leemos. Y es lo que pasa. Anda con Biblia y trae la Biblia. Entonces, ¿para qué él anda? Es lo que ella sintió en el sueño. Que la iglesia está en un espíritu de conformismo. Se contenta con tener su Biblia, creer en Dios, pues no la lee. Y no hace lo que lee. Así de sencillo. Mujer que no respeta a su esposo y aún su esposo siendo cristiano y lo acusa porque no lee la Biblia. Ayer ahí en Lima, pastor, entró una señora que, porque el esposo se había bautizado recién, la esposa ya tenía tiempo bautizada y estaban separados. ¿Por qué estaba separado? Porque la esposa estaba acusando al esposo, siendo ella cristiana y el esposo todavía era mundano. Y ella estaba con su Biblia y abrazada. ¿Usted por qué tiene usted Biblia en su mano si usted no la lee para obedecer la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que la mujer es la costilla del hombre y debe respetar a su marido. ¿Usted por qué lo acusa a su marido? Y aún su marido siendo mundano, ahora gracias a Dios, él superó eso y se convirtió al evangelio y se ha bautizado. Y así bautizado, ella sigue separada con él. ¿Por qué? Porque en el mundo decía que tenía otras mujeres. El hombre puede tener las mujeres que le dé la gana porque tiene libre albedrío. Y la mujer no, que quiere ser salva, no tiene que estarse fijando en eso. Para eso tiene la Biblia. La Biblia le dice que la mujer debe estar sometida a su marido en todo, porque es la costilla, el marido es la cabeza de la mujer. Y si el marido quiere pecar, usted no es juez, por si acaso. ¿Ya? Usted no es juez. Juez es el que está arriba.
La Biblia dice, no acuses para que no seas acusado. Entonces yo ando con Biblia, ¿para qué yo ando con Biblia y acuso al esposo? Incluso en el pozo en esos tiempos no era cristiano, y ella era cristiana, peor todavía, que a mí me... Aleluya, y estaba con los hijos separados porque la misma mujer cristiana hacía problemas, se había llevado a sus hijos no sé a dónde. Tenían propiedades, ¿eh? Tenían propiedades. Cada uno se va a ir por su lado, cree que tienen casas que alquilan, algo así. Y la aleluya, gloria a Dios, acusando a su esposo. Y ese esposo, gracias a Dios, como quiere ser salvo, se bautizó. Y él es el que dio quejas, que su mujer no le obedecía. La oración. Si no le obedece, entonces, ¿para qué anda con Biblia? ¿Para qué es cristiana? ¿Para dar más testimonio? ¿Ah? Para que ella mire las evangélicas como son. Mire los evangélicos como son. Por eso no me convierto al evangelio, dice el católico, el ateo. Y tiene razón. Tiene razón, yo le doy la razón. ¿Quién me ve? Está bien que de otras iglesias que estén pervertidos, que no hay señales, pero acá estamos en el Dios vivo donde hay señales. Así de sencillo. Y si usted no se arrepiente de eso, pues, ¿qué cosa le espera? La condenación eterna. Lean la Biblia y hagan lo que la Biblia dice. El que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos ímpetos, vinieron ríos, se chocó en aquella casa y no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el que lee la Biblia y la hace. Y aquel hombre insensato es como un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, ímpetu, viento y chocó en aquella casa y se cayó y su ruina fue peor que lo de antes. Se perdió, pues, porque no hace lo que dice la Biblia, pues. Anda con Biblia, ¿para qué? Para dar mal testimonio. Si usted da mal testimonio, no ande con Biblia. No diga que es evangélica o evangélico si usted da mal testimonio. Aleluya, ¿quién vive? También, hoy vamos a hablar de los que deben del reglamento. Hay personas que son miembros de la iglesia y están debiendo y no pagan. Así de sencillo. Si usted está debiendo y no paga, usted no ande con Biblia. No diga que es evangélico porque usted pone tropiezo al evangelio. ¿Ya? Avergüénzase usted. ¿Cómo voy a andar con Biblia si yo estoy debiendo y no pago? Y la Biblia dice que el que pide prestado y no paga es un impío. ¿O no dice así? El impío pide prestado y no paga, pues. No ande con Biblia, guarde la Biblia hasta que se arrepienta, pues. El Señor Jesús dice, gloria al Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si vosotros no arrepentís, ciertamente vas a perecer. ¿A dónde? Al Seol. Al infierno. ¿Quién vive? Aquí en el sueño esta hermana dice que se comenzó a dar cuenta que así andan, pues, los cristianos. Andan con Biblia, pero no la leen. Y si la leen, no hacen lo que la Biblia dice. Uno no la leen, otro simplemente no hacen lo que la Biblia dice. Hay que hacer lo que la Biblia dice. Yo estoy descubriendo miembros, hasta obreras de la iglesia, mentirosas, y creen que le están mintiendo a Dios, al pastor. Aleluya. Y no se dan cuenta que le están mintiendo a Dios. No se dan cuenta. Al pastor le mienten, y le mienten descaradamente, y ni vergüenza le da, y creen que el pastor se está tragando su mentira. Yo no me trago la mentira porque Dios mismo me dice qué cosa es lo que es y qué cosa es lo que no es. ¿Ya? Pero le dijo a ¿cómo se llama? Ananías, no has mentido a hombre, le has mentido a Dios. Y se murió ahí. Porque la mentira te trae muerte. Y aquí hay miembros, obreras, que al pastor le mente descaradamente.
Aleluya. Y piensan que el pastor es un tonto que no se da cuenta. Y siguen mintiendo. Que sigan mintiendo. Aleluya. Quiere salvarse, arrepiéntase. El Señor Jesús dice, vuestro sí debe de ser sí y vuestro no debe de ser no. Eso está en la Biblia y eso haga si usted quiere ser salvo. Lo demás del mal procede. ¿Cuál es el mal? El diablo. Lo demás procede del diablo. La mentira es del diablo. Apocalipsis 21:8 dice, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Quiere ser salvo, ser salvo, arrepiéntase si usted está mintiendo. No, no mienta, diga la verdad. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Luego comenzamos a orar y a orar y elevarnos por los aires. Ya el sueño sigue, que comenzó a orar y a elevarse por los aires. Obreras, colaboradoras y multitud de miembros, y cuando estuvimos en los aires, vi ropas que caían, y yo decía a mi familia, la iglesia de Chosica, y luego la voz estruendosa me dijo, mira, la venida está cerca, ve y dile a mi siervo que se preparen y le diga a mi iglesia que se despierte. Parecía que era cierto, pastor, y se acabó. Se acabó el papel. No sé si se acabó el sueño. ¿Quién vive? Aleluya. Se acabó el papel. No sé si el sueño seguiría o no, pero el papel se acabó. Y se acabó, me escribe acá porque se acabó. ¿Quién vive? ¿Ha escuchado el sueño? Ya. Entonces es la venida del Señor. Eso de la ropa que se cae, siempre les predico eso. Que la ropa no va a ir. Les predico no va a ir. En la Biblia no está eso. Pero Dios habla por sueños y por visiones. Pero el hombre no entiende. No entiende. Por eso hay un interlocutor. No entiendes, dile a un interlocutor que tenga sabiduría para que te diga qué cosa es el sueño. El hermano no entendió el sueño. Pues es que me escribe. Pues. Aleluya, ¿quién vive? Es el arrebatamiento de la iglesia que está cerca. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos nos salvemos. Y el arrebatamiento va a venir arriba. La ropa se va a caer. La carne, no sé qué va a pasar, pero la carne no va a entrar para arriba. La sangre tampoco. Ni carne ni sangre entrará en los cielos. Por eso que nosotros que queremos ser salvos no comemos sangre. Porque la sangre es la vida. Y la sangre debe ser derramada aquí en la tierra, para la tierra es la que va a dar cuenta por la sangre derramada. ¿Ya? Por eso nosotros no debemos de comer sangre, porque la Biblia dice, pues, sangre ni carne, no, sangre no comas, porque la sangre de los animales es la vida. ¿Quién vive? Y nosotros también, pues, el animal tiene sangre, nosotros también tenemos sangre. ¿Quién vive? ¿Y por qué tenemos sangre nosotros y el animal? Porque también somos animales, pero somos animales racionales, creación de Dios, con sabiduría de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Ya entonces es lo que, ¿cómo se llama? Comenzaron a orar y elevarnos por el aire, obreras, colaboradoras y multitud de miembros. Y cuando estuvimos en los aires, vi ropas que caían. Aleluya. Al menos ahí estamos bien. Más o menos. Por el momento estamos bien. Si viene el Señor, arriba. ¿Qué está diciendo? Ya, pero no hay que desviarse. No hay que corromperse. Aleluya. No hay que irse ni a la izquierda ni a la derecha, sino seguir de frente. Así como estamos, estamos más o menos. Por eso los milagros acontecen. ¿Usted cree que el milagro va a acontecer si la iglesia no va a ir al cielo? No, pues. Aleluya. Los milagros están aconteciendo, señales que Dios está con nosotros.
y nos está dando estos sueños para que sepamos que la venida del Señor Jesucristo está cerca y no nos corrompamos, porque el diablo quiere corromper. Es lo que pasa, el diablo está desesperado. Eso dice Apocalipsis capítulo 12, el diablo está desesperado sabiendo que le queda poco tiempo. Al diablo le queda poquísimo tiempo. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, eso es lo que está diciendo acá en el libro de Job, también que Dios habla al hombre por sueños o por visiones, pero el hombre no entiende. Aleluya. Hay tres tipos de sueños. Sueño de la carne, cuando está pensando en algo, te puede venir un sueño carnal. Sueño del diablo, que te puede engañar. El diablo mayormente engaña en los matrimonios. Te hace soñar que tú te casas con una persona, pero no es de parte de Dios, sino de parte del diablo. ¿Ya? Esa experiencia yo la tengo desde que todavía no era pastor. Un familiar cercano de mi esposa se casó. Ni bien se casó, comenzaron a pelearse. Aleluya. No eran miembros de la iglesia La Cosecha, pero sí era familiar. Y mi esposa le aconsejaba, porque era su familia, haz ayuno, pídele a Dios, si es la voluntad de Dios. Y el hombre quería casarse porque quería ser pastor. Era predicador, pero quería ser pastor. Aleluya. Y tenía visiones. En su iglesia tenían visiones. Profetizaban. Aleluya. Y muchas cosas más. Y por eso el postulante a pastor quería casarse. Y como mi esposa le aconsejaba y tenía sueños malos, el diablo sale gritando porque venía acá a hacer ayuno por su matrimonio, y el diablo sale gritando y acusando al pastor y a mi esposa que nosotros no queríamos que se casen. ¿Por qué le dice? El diablo se manifestaba y decía, ¿por qué le dicen que no se casen? Déjalos que se casen y me los llevo al infierno. Así de sencillo. Déjalos que se casen. Y habló el diablo, yo les pongo en esa iglesia sueños, le pongo visiones, le pongo a ella vestida de novia y al novio le pongo vestido de novio. Y usted no quiere que se casen, déjalos que se casen. Aleluya, ¿quién vive? El justo sirve de guía a su prójimo, dice la Biblia. Mas el camino de los impíos está cerrado. La última vez que vino, hizo 3 días de ayunos secos. Otra vez el diablo gritando. Se fue con la decisión de ya romper ese compromiso y no casarse. Pues ahí estaba bien. A los 8 días, otra vez que se va a casar, y se casaron. Aleluya. A mí me pidieron ya, yo ya era pastor, me pidieron para que le haga la ceremonia. Yo no puedo hacer ceremonia los que no son miembros de esta iglesia. Ya. Entonces, búsquense por ahí a alguien, pero yo no puedo hacer la ceremonia porque no eran miembros. Aleluya. Y se casaron. De allí nunca más fue el candidato a pastor al local donde estaban predicando. Él predicaba allí. Aleluya. Predicaba allí. Pero que Dios le había dicho que va a ser pastor, pero tenía que casarse con Julana de Tal. Se casó con Julana de Tal. ¿Llegó a ser pastor? Nada, ni siquiera un culto llegó después que se casó. Se fue al mundo, comenzó a entrar en las cantinas, lo sacaban a patadas de las cantinas porque ya lo conocían, porque era. Aleluya. ¿Y este qué hace acá? Y toma, toma, toma. Ándate a predicar el evangelio, dicen. Hacía pasteles, creo, su esposa, y él se iba a vender a los pasteles, y para vender los pasteles lo vendía donde habían borrachos, cantinas, fiestas, ahí se iba con sus pasteles. Llegaba sin pasteles y sin plata, y la esposa lo agarraba del cuello, ¿dónde está la plata de los pasteles? Aleluya, que mire. Y el abuelo tenía que salir a defenderlo. No, suéltalo, suéltalo. No, que este se ha ido por aquí, por allá. Aleluya, ¿quién vive? Imagínense. ¿Fue pastor? No fue pastor. Ya se casó.
Y las revelaciones no eran de Dios. No eran de Dios, eran del enemigo que le ponía. El diablo es astuto. Gloria al Señor. El diablo imita las cosas de Dios. El diablo hace hablar lenguas en iglesias. ¿Ya? Los hace danzar. Los hace alabar grandemente. ¡Qué maravilla! ¡Qué consagrados! ¿Consagrados? ¡Aleluya! Cuando yo llegué, oré toititos, esos consagrados, esos profetas, esos que tenían visiones, cayeron por tierra. ¿Y por qué me invitaron a esa iglesia a orar por la enfermedad de un pasto, del que pastoreaba ahí? ¿Ya? ¡Aleluya! De un tal Abraham. ¡Aleluya! Era su hermano que estaba con su brazo así de para atrás. Gloria al Señor. Y si estaban llenos de Dios, danzaban, ¿por qué no le oraba a él para que se sane? Porque el diablo no puede sanar a nadie. El diablo imita otras cosas, pero la sanidad no la puede imitar. Porque Jehová dice, yo soy Jehová tu sanador. Y no hay otro sanador. ¿Quién vive? Yo soy Jehová tu sanador. El diablo eso no puede imitarlo. Eso no puede imitarlo. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, posiblemente le ha orado. ¿Cuántas veces ahora? Pues como se enteró que nosotros llegamos por ahí recién, estaba yendo por esos sitios. Ya entonces, me dejó dicho con la familia por ahí que estaban, que por favor vaya para que le ore a su hermano. Ya había escuchado que había sanidades, ¿no? Con las oraciones del pastor Córdoba. Allí no era pastor, allí era hermano. Recién me había convertido, estoy hablando ya de más de 30 años atrás. ¿Quién me ve? Aleluya. Y me puse a orarle. Le oré. Me dio el amigo para que le ore, ni siquiera. Hermana Susana, despierta. Aleluya. Miren el diablo cómo le. Aleluya. No se duerma ya. No se duerma. Aleluya. Entonces me puse a orarle y me dijo, tenía una visión que el hermano Córdoba venía por allá con su maletín. Después entró aquí y oró a mi hermano y mi hermano quedó sano. Habló ahí la visión y por eso le invitaba para que ore por mi hermano, porque Dios lo ha ungido con sanidad, decía. ¿Quién vive? ¿Y por qué no te unge a ti si tú estás predicando y estás así danzando? Porque el diablo los tenía engañados, pero no era de Dios, hablaban de Dios en vano. ¿Quién vive? Y pues, comencé a orar. Pasaron 5 minutos, seguí orando. Después, de los que estaban adelante, una mujer ¡plum!, se para y ¡plum!, al piso. Y gritaba y se movía como una serpiente ahí. Aleluya. Yo seguía orando. Y después otro, después cayeron toditos. Y había un pastor de otra iglesia también, 2 pastores había, el de ese lugar y el de otra iglesia. Y yo seguía orando al muchacho. Y el diablo que se manifestó dijo, ¿para qué has venido aquí? Todos estos son míos. Todos estos son míos, dijo el diablo. Aleluya. ¿Para qué has venido? Ya. Aquí hay un pastor de Casablanca y te va a decir que vayas a su iglesia, pero no vayas porque allí también son míos. Aleluya. Así gritaba el diablo y estaba que se movía como una serpiente en el piso. Estaba poseído. Y seguía orando. Como 10 minutos, la mano que estaba del muchacho así, se bajó. Sano y curado. Ya listo. Y los demás todos en el piso, todos. Solamente uno que estaba sentado se había quedado allí tocando su bombito, tenían un bombito. Y miraba cómo caían por tierra. Y miraba. Ese no cayó por tierra. El único que se quedó, y yo y el muchacho, los demás toditos por ti, para libertarlos cerca de más de 1 hora para que se levanten. ¿Quién vive? Poseídos toditos. Después iba levantando uno en uno y uno en uno. Y se miraban que la que profetiza también está por tierra. Le preguntó el pastor al otro pastor, mira, la que profetiza también está por tierra. Aleluya. Si has estado por tierra tú que eres el pastor, ¿cómo no va a estar la profetiza? Ya su nombre.
toditos por tierra. Después se levantaron, se miraba cada uno. ¡Aleluya! Ya, entonces, ya se quedó sano. Me invitó el pastor a su iglesia y sí nos fuimos, ¿eh? Y también hubieron liberaciones tremendas. ¡Que vivan! Entonces, si yo tengo esa experiencia, pues, por eso que a mí, así el diablo, haciendo mano, me debe engañar con la ayuda de Dios, ¿ya? Mientras Dios me ayude, el diablo no puede engañar. Si Dios me deja ayudar, ahí sí, ya yo no puedo hacer, pues yo no puedo hacer nada. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Aquí dice la palabra de Dios, gloria al Señor, ¡aleluya! Dice, gloria al Señor, ¿dónde estamos? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. ¿Para qué le revela? Para enseñarle su consejo. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dios está lejos de los soberbios y cerca de los humildes. Para apartar al hombre de la soberbia. No sea soberbio, oyente de la radio, no sea soberbio. Soberbio todo es aquel que rechaza las cosas de Dios. ¿Ya? Es el soberbio. Es el soberbio. Puede ser muy buena gente, puede ser regalar muchas cosas, pero si rechaza a Dios es un soberbio. ¿Ya? Aleluya. Si rechaza a Dios es un soberbio. Solamente los soberbios rechazan a Dios. ¿Por qué? Porque no reconoce que Dios es el que lo ha creado, que por Dios está respirando, que por Dios está vistiendo, que por Dios está comiendo. Aleluya. Y se está yendo al infierno. Y Dios no quiere que se vaya al infierno. Dios quiere que se vuelva a Él, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle mientras tanto está cercano, dice la palabra de Dios. Deje limpio sus caminos y el hombre inicia sus pensamientos y vuelve hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. ¿Para qué? Para salvarlo. Ahora, Señor, el soberbio rechaza las cosas de Dios. El soberbio habla mal de una iglesia con señales similares porque es soberbio y se alaba a sí mismo. Y la Biblia dice, alábate el extraño y no tu propia boca. ¡Soberbio! Tú que te alabas, tú que te jactas de ti mismo, la Biblia dice, alábate el extraño y no tu propia boca. Aleluya. El ajeno y no tus labios. Gloria al Señor, quien vive. El soberbio es así, pues. No tiene en cuenta a Dios y encima se engrandece de cosas que ni tiene. Así de sencillo. Aleluya. La Biblia dice que hay pobres que se creen ricos y hay ricos que se creen pobres. A la segunda, usted rico, créase pobre. Aleluya. Usted y quiere ser, o sea, quiere saber si es pobre, que créase pobre. Pobre no es un pecado, no, más bien gloria al Señor. Aleluya. Dios ha venido por los pobres. ¿Ya? El que se siente pobre, ese es el que reconoce a Dios, aunque tenga millones de plata. Porque la plata no te va a salvar. La plata no es verdadera riqueza. La plata es engaño de los hombres. La riqueza. Gloria al Señor. El Señor Jesús le dijo a un rico, esta noche vienen a pedir tu alma y ¿qué vas a dar cuenta de tu alma? Porque la riqueza no te salva, pues. Con la riqueza no puedes comprar vida eterna. O sí puedes comprar vida eterna. No puedes, pues. ¿Quién vive? Hay que ser rico con Dios y usted rico eternamente. El Señor Jesús dice, yo conozco tus obras que eres pobre, pero tú no eres pobre, eres rico con Jesús. Amén. ¿Cuántos son ricos con Jesús? Levante la mano. Es la luz. Aquí habla también de luz. Aquí habla también de luz, para que vengan a la luz, para que tengan vida.
Si no, la luz se llama Jesucristo. Si no viene a Jesucristo, no tiene vida, pues. Vive su tiempo que Dios le da y se murió y se va al infierno. Y se murió para siempre. Y Dios no quiere eso. Por eso Dios le habla por sueños o por visiones, para enseñarle su camino al hombre, pero el hombre no entiende. Aleluya. Vamos ahora a Jeremías. Aquí el Señor exhorta, Jeremías 23. En la Biblia hay bastante de sueños ya. Aleluya. José se fue a Egipto llevando a su esposa y al Señor Jesús por sueños. José se enteró que María salió embarazada y él quería devolverla secretamente porque pensaba que había pecado con otro hombre. Y Dios por sueños le mostró que no haga eso, porque eso no era de hombre, sino del Espíritu Santo, y de ahí nacería el Salvador. Se lo mostró por sueños. José, el hijo de Cajón, él tenía sueños, y sueños que se cumplían. Y el pueblo de Israel sabía eso, y por eso que ellos hablaban de sueños. Que vive, pero si habían ido al otro lado, pues, si hay sueño de Dios, que eso, o sea, el Señor se lo da, pues a cualquiera le puede dar, pero no se lo da siempre. Aleluya. De cuando en cuando, por ejemplo, esta persona ha tenido un sueño, ese es de Dios, porque está dentro de la palabra, pues. Lo que está dentro de la palabra es de Dios. Aleluya. Vamos a, entonces a leer Jeremías 23. Primero vamos a leer lo que Dios le exhorta a Israel. Y luego vamos a ver qué le dice después. 23, versículo 26 adelante. Micro. Micro. Ay, no. A ver, lee. Oye, pero háblate con el micro para atrás también, los de atrás. Están atrás, háblate allá también para allá. Aleluya. ¿Qué dice? Jeremías, hasta el 28. Jeremías capítulo 23, versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. El 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahí no va. A ver. ¿Has escuchado? Sí. Y ahora ándate para atrás, date una visita allá, pregúntale cómo están mis hermanos por acá. Habla así, pues, conversa. Ahí está la palabra de Dios. Estos habían tomado los sueños ya, y algunos ni siquiera tenían sueños. Ahí, acá todavía hay miembros que inventan sueños. Cuando quiere algo, a ver si el pastor le dice, sí, así es. El pastor te va a decir, así es, porque yo estoy guiado por el Espíritu Santo, ¿ya? Gloria al Señor. Aleluya. Aquí dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo estará en el corazón de los profetas que profetizan mentira? No hay que profetizar mentira. Aleluya, profetizan mentira. ¿Por qué profetizan mentira? Porque cuentan sueños. El sueño, por si acaso, es una profecía cuando es de Dios. José, esos sueños eran profecía y esa profecía se cumplió. Lo que es de Dios se cumple. El profeta que profetice de parte de Jehová, si es de parte de Jehová, se va a cumplir. Y si no se cumple, es porque no es de Jehová.
siempre les hablo un testimonio de la candidata que iba a la presidencia, Keiko creo que se llama, se dejó engañar por los hombres. Se fue a una iglesia, el Movimiento Misionero Mundial, incluso se sentaba allí frente a las cámaras para salir de televisión. Y como ella estaba arriba en las encuestas, el pastor le habló una mentira. Dios me ha dicho que usted va a ser la presidenta del Perú. Y le puso las manos. Y Dios te bendiga. Aleluya. Llegaron las elecciones. ¿Fue presidenta? No. ¿Volví a postular? ¿Fue presidenta? No. Y creo que 3 veces ha postulado. No. Porque ya un mentiroso le profetizó mentira. Pues. Es profetizar mentira. Sabiendo que ya esa mujer era favorita en las encuestas, ella iba a ganar. No ganó simplemente porque un falso profeta, un mentiroso, le dijo: Dios me ha dicho que tú vas a ser profeta. Y la Biblia dice que cuando no es de Dios, aunque el profeta quiera que se cumple, no se va a cumplir. Así es sencillo. Ese es tomar el nombre de Dios en vano. El profeta Antonio Ribeiro de Sousa profetizó a la iglesia pentecostal Dios Amor, aleluya, diciendo: Dios me ha dicho que este hombre, Francisco Córdoba, mañana va a estar preso. Dios me ha dicho, se lo digo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tomó el nombre de Dios. Mintiendo. Te ha dicho tu envidia, te ha dicho Baal, te ha dicho el diablo, pero no Dios. Aleluya. ¿Caí preso? ¿No caí preso? ¿O sí caí preso? No caí preso. Si él no profetiza, posiblemente sí, porque él había ido a denunciarme sin aviso, con orden de captura y otras cositas más por ahí. Aleluya. Y ya sabía que me iban a capturar, porque yo estaba escuchando que yo iba a hacer campaña en la iglesia Pentecostal La Cosecha, estaba anunciando por una hora de radio que teníamos. Y yo estaba seguro, era un miércoles, estaba seguro que iba a estar allí. Y el martes por la tarde Dios me hace sentir que no vaya a la iglesia, no haga campaña, sino que me vaya a otro lugar. Así de sencillo. Y yo obedeciendo, no es que me dijo audiblemente, no, sino yo sentí. Y ese sentir vendía de Dios. Que vive. A los 8 días que regresé, o sea, como yo no fui, él incluso ya pensaba que estaba preso. Lo de Dios aborta, para él pensaba que yo estaba preso. Como no prediqué, no me escucharon nada. Ya lo metieron preso al falso profeta, decían entre por la radio, dice que anunciaba así. Ya lo metieron preso. Y el falso profeta estaba por allá, por otro lugar predicando el Evangelio. Aleluya, que vive. ¿Se cumplió? No se cumplió porque tomó el nombre de Dios en vano. Dios me ha dicho, se lo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que este hombre mañana va a estar preso. Oye, hipócrita, tú fuiste, denunciaste y llevaste mucho. Y diste las órdenes que me capturen cuando estaba en el púlpito. Aleluya, ¿quién vive? Pero comió crudo el diablo. ¿Quién hizo eso? Un pastor, Antonio Ribeiro de Sousa, presidente en esos tiempos de la iglesia pentecostal Dios Amor, que era la iglesia de Dios. Sigue siendo la iglesia de Dios, solamente que los hombres se han pervertido. ¿Quién vive? Metieron comida. ¿Quién les engañó? ¿Para qué metan comida? El diablo. Aleluya, ¿quién vive? Ya, entonces, cuando alguien toma el nombre de Dios y Dios no le ha dicho, no se cumple, por más que la persona quiera que se cumple. Por más que quiera que se cumple, no se cumple. El Alberto Santana dijo: Dios me ha dicho que me vaya al Estadio Alianza Lima, que él me lo va a entregar para predicar el Evangelio. Y se fueron, ¿ah? Sí, se fueron. Tomó el Estadio Alianza Lima, no lo tomó, pues. Lo sacaron a empujones. Afuera se pone a cantar: y el enemigo ya ha vencido. ¿Dónde está el enemigo vencido? Aleluya. Claro, ellos, los enemigos de Dios, estaban vencidos.
Aleluya. Los enemigos eran ellos. Tomaron el nombre de Dios en vano. ¿Qué Dios me ha dicho? Eso es lo que dice. Profetizan mentira, pues. Para que usted entienda, hay personas que profetizan mentira. Y hay otros que no son profetas ni lo saben. Y profetizan verdad. Eso también hay que cuidarse. Igual que Balán, pues. Yo también conozco eso. No te vayas por ahí, porque si tú te vas por ahí, te vas a caer. Se fue por ahí y se cayó. Pues yo venía con un profeta en el carro, cuando recién estábamos comenzando la hora, todavía no había pista para ir a Cajamarca, Chotana. Y había los caminos así, Pepe de Gales, o sea, tierra, pues. Y había unas piedras puntudas. Y el profeta dijo, no falso profeta, el profeta dijo, ahorita le hinca una piedra a la llanta y la revienta. Habló y la llanta comienza a hacer. Oiga, que me daba ganas de bajarlo al profeta y dejarlo sentado ahí en la carretera. ¿Para qué hablas así? Le digo, no hables así, mira la llanta. Y yo sé que ese es profeta, pero él no lo sabe, porque era católico. Hay profetas que no son miembros, no son de la iglesia, pero te dice una palabra y se cumple. Es profeta, pero no lo sabe. ¿Quién vive? Aleluya. Tipo Balán, pues. Tipo Balán, así de sencillo. Dice una palabra y se cumple. ¿Qué salado es esto? Me dijo esto y ya aconteció. No es salado, sino que te está hablando una palabra profética. ¿Quién vive? A su nombre. Y como es de Dios, se cumple. A su yerno le dijo, mira, hijo, no vengas borracho, no manejes borracho. Si manejas borracho, te vas a morir. Al mes se murió, porque se puso a tomar, se fue en una moto. Faltando ya poco tiempo a llegar a su casa, venía con otro, chocó la moto, no sé, en una piedra, en una roca, y volaron al aire. Quedó vegetal, no murió inmediatamente, pero ya no comía, no bebía, no hablaba nada. A la semana se murió. Y el profeta que le había hecho era su suegro, aleluya. No manejes cuando estés borracho. Si tú manejas cuando estás borracho, te vas a morir, le dijo. Así es, así. Le dijo la palabra y aconteció. Es el mismo profeta que me habló de la llanta. Hay aquí muchas piedras, ahorita le hinca la llanta y se va a reventar. No pasó ni 20 metros y la llanta comienza a... Aleluya, yo ya el chofer lo que, oye, pero ¿para qué hablas? Le digo, no hables así, pe. Aleluya, ¿quién me ve? Aleluya. Habla y acontece, pe. Eso es de Dios. No es de Dios, no acontece nada, nada, nada. Así sepas que va a acontecer nada. Antonio Rivero sabía toda seguridad, ya había arreglado todo para que me capturen. Él sabía que me iban a capturar. Porque el mono con plata baila, que vive, aleluya. Y no me capturaron, porque tomó el nombre de Dios en vano. Él le dijo a los que están ahí, se lo digo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, que este hombre mañana va a estar preso. Aleluya, que vive. Bendito sea el Señor. Son falsos profetas, pues, lo que dice aquí la Biblia, profetizan mentira. ¿Profetizan qué? ¿O fue verdad lo que Antonio Rivero dijo? ¿Cómo va a ser verdad que el Padre le ha revelado? No le reveló nada. Fue, me denunció y luego pidió orden de captura y le dijo qué día yo iba a estar allí y que esa hora vayan a tal hora. Y sí fueran, pues. Iban, ¿dónde está? ¿Juliano está? Nada. Porque yo tampoco no había avisado dónde me iba. ¿Quién me iba? Habían hermanos que predicaban. Lo dejé predicando y yo me fui con mi esposa, mi hijo. Y aquí estamos, ¿quién me ve?
A los 8 días regresé, los que le dio amor que me veían se asustaban. ¿Cómo? Y eso no está preso. Aleluya, que me vean. Te engañó tu pastor, pe. Te engañó tu pastor Antonio Rivera de Sousa. Buen amigo, ¿eh? Buen pastor era. Antes que se le metan los demonios. Una vez que se le metieron los demonios, me denunció. Chile era mi pastor. Que me vean. Él era mi pastor. Gloria al Señor. Pero ahora tengo mi pastor que se llama Jesucristo, el pastor de los pastores. Repito acá, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? En el corazón, del corazón sale por la boca. El corazón sale la mentira. En el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus pares se olvidaron de mi nombre por Baal. O sea, cambiaron a Jehová, al Dios eterno, al Dios vivo, por Baal. ¿Quién es Baal? El diablo. El diablo. Por Baal. Baal era ¿cómo se llama? Un rey, ¿ya? Había los ídolos de Jezabel, los ídolos se llamaban Baal, pero antes había sido un personaje, pero un personaje diabólico, y de ahí se hicieron un ídolo. Ese ídolo lo tenían en la época de Acán. Jezabel era una mujer pagana y ella fue con ese ídolo Baal. ¿Quién vive? Y luego la conclusión es: el profeta que tuviere un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver el trigo con la paja? Dice Jehová. Trigo y paja. Trigo es lo verdadero, paja es la mentira. Así de sencillo. Aleluya. Y luego dice: ¿no es mi palabra como fuego? Sí. La palabra de Dios es como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. En Lima había un problema. Ayer hablé. A ver, ¿cuántos escucharon ayer? A ver, ¿cuántos escucha el pastor Corda? Aleluya. Uno, dos, poquito, con razón, pues. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, no escucharon porque se vinieron a la iglesia, seguro. Ya. Ayer hablé. ¿De qué hablé? Allá. De personas que llegan de otras iglesias a la iglesia de la cosecha. Pero no llegan, pues, como llega un católico respetuoso. O como llega un ateo. El ateo también es respetuoso. Ya. Si no llegan ya soberbios. Y hacen contiendas y tientan a las hermanas y a los hermanos. Entonces había habido un problema allí, había llegado de otras iglesias. Y una de las otras iglesias le dice a una que estaba en la librería atendiendo, estaba ocupada, allí estaba perturbándole, que donde dice tu palabra, oh Señor. Me gusta esa alabanza, pero ¿dónde dice? En la Biblia tu palabra, oh Señor. Oh, ¿cómo no? Mira. Si tu palabra es, oh Señor. Aleluya. ¿Dónde dice? ¿Usted qué respondería? Hay que estar preparado para eso. El hermano no supo qué contestar. Y le dice, ¿puede cantarla? Le está tentando. Usted no se deje tentar por los falsos profetas, por los perros. Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Es la respuesta. Usted no haga alguna cosa para Dios porque le están tentando. En tu iglesia hay milagros. A ver, mira, allá hay una enferma, anda, órale. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Aleluya.
Entonces, pero la hermana, pues, no supo qué contestarle. ¿Dónde dice tu palabra, Señor? A ver, ¿usted qué respondería? Yo soy el falso profeta, le pregunto. A ver, dime tú, que, aleluya, que estás en la iglesia donde predica el pastor Córdoba la palabra de Dios. Dime, ¿dónde está tu palabra, Señor? ¿Qué va a decir usted? Ah. ¿A dónde está? En la Biblia, uno hay, uno nomás, que no está tan lejos del reino de Dios. Aleluya. Jesús, cuando preguntó a alguien y le contestó bien, dijo, no estás tan lejos del reino de Dios. ¿Ya su nombre? En la Biblia está, pues. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está la palabra de Dios. Y la alabanza es un resumen de lo que está en la Biblia, pues. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel. ¿Está en la Biblia eso o no? Claro, pues. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel. La palabra, pues, ¿dónde está? En la Biblia, pues. En la Biblia, porque se está hablando tu palabra, Señor. No se está hablando un versículo. Más dulce que la miel, sí es un versículo. A ver quién lo encuentra rapidito y le dan micro. Dulce como la miel. A ver el que está allá al fondo, porque ahora está por allá el varoncito. Aleluya. Las falsas iglesias dicen varón, dicen varón de Dios. La iglesia en la Biblia también hay palabra varón de Dios, pero nosotros no utilizamos eso porque ya sabemos que eso que dicen varón de Dios, ya sabemos quiénes son, quién vive. Aleluya. A ver, ¿quién lee? ¿Quién le encontró? Levanta la mano. Ya, a ver, ¿dónde está el hombre? ¡Corre, pues! Salmos 19:10. Ah. Deseables son las más del oro, más que mucho oro afinado. Y ¿dónde dulces, está la que habla? Más que la miel, es que la destila del panal. Ah. ¿Qué versículo leyó? Salmos. Ah. Salmos capítulo 19, versículo 10. Ya, Salmos capítulo 19, versículo 10. Ya, ahí está. Hay otro en Proverbios. Salmos capítulo 19. Gloria al Señor. En Proverbios también hay otro. Tu palabra es más dulce que la miel. Salmos capítulo 119, versículo ¿qué? Ah. 19. 19, 10. 29. Salmos 19, 10. Sí, porque yo no sé dónde está. No sé, pues. Hay cosas que... Aparta de mí el camino de la mentira, en tu misericordia concédeme tu ley. No dice así. 119, versículo 29, dice así. 19. 19, dice así, aleluya. Forastero soy yo en la tierra, no encubrirás mis mandamientos, no encubras de mí tus mandamientos. Aleluya, tampoco está. 19, 10. Aleluya, ¿quién vive? 19, 10. Vamos a ver, porque yo quiero ver dónde está. En Proverbios sí sé por dónde está. 19, 10 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Amén. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila el panal. Está hablando de esta palabra. Es mejor que el oro, ¿sí? Oyente, a usted que le gusta la plata, acómprese una Biblia que es mejor que el oro, para que sea rico. Tú lees la Biblia, te enriqueces y eres rico eternamente.
Tú no lees la Biblia, por más oro que tengas amontonado, te moriste y eres un pobre, desnudo, ciego y miserable, y te vas a la condenación eterna. ¿Qué te valió ser rico? Y la palabra de Dios es más dulce que la miel. ¿Quién vive? Proverbios. A ver, pero no está el micro. Allá está. Proverbios, acá encontró acá. Paso ligero, oye. Aleluya, ¿cómo no estoy en el ejército, oiga? Aleluya, ahí que va a ir despacito. Ya. Proverbios capítulo 24, versículo 13. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. ¿Sal, pues qué? Proverbios 24, 13. 24, 13. Aleluya, vamos a leer. Acá dice la palabra de Dios así. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Al fin, tu esperanza no será cortada. ¿Quién vive? ¿Qué entiende usted? Que tu esperanza no será cortada. Tu vida eterna. ¿Tenemos esperanza de vida eterna, no? Claro. Aleluya. Tu esperanza no será cortada cuando lees la Biblia. Y leer la Biblia es como estar comiendo miel. Aleluya. Come, hijo mío, de la miel porque es buena. Y el panal es dulce a tu paladar. Aleluya. Así será tu alma el conocimiento y la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será cortada. ¿Quién vive? ¿Te da cuenta de las promesas de Dios? A veces no leemos esos versículos, ni nos damos cuenta. Anótelo, léalo, vuélvalo a leer, grábeselo y convence de eso a otras personas. Amén. Hable. Hable que la venida del Señor está cerca. Yo el Dima, cada vez que voy ahí me deleito en los taxis. Por algún motivo tomo taxi, ya de frente comenzamos a hablar ahí. Y la gente le gusta. No hay alguno que rechace. Uno por ahí me quiso rechazar porque me dijo que era ateo. Pues ya no era ateo. Ya me dijo que cualquier día iba a venir a la iglesia. ¿Quién vive? Aleluya, porque uno tiene que saber hablarle. Me dijo que era ateo, tiene razón de ser ateo, ¿ya? Porque hay tantas iglesias que te engañan. Entonces, por eso que la gente no quiere creer el Evangelio, porque no conoce que hay un Evangelio verdadero. Así es así. Conoce evangelios, pues, que dan mal testimonio. Entonces, yo tampoco me convierto a eso. ¿Ya vive? Tiene razón, le dije, sigue siendo ateo. Y cuando Dios toque tu corazón, dile, Señor, ¿a qué iglesia me vas a llevar? No te vayas por irte, ¿ya? Porque puedes caer en una iglesia falsa. Y si haces eso, Dios lo va a llevar. Así es así. Pero no se comienza a contender de que por aquí, que por allá, nada. Se le entiende. Es ateo, tiene razón. Tú tienes razón, ¿eh? Aleluya, ¿quién vive? Entonces, ¿hasta aquí nomás o quieren más? Ahí es nomás. Se va a empachar. Allá está en miel, ¿qué dice? Sigue comiendo. Ahí Proverbio está. Allá está en miel, ¿qué cosa? Lo que te basta, porque te vas a empalagar. Te vas a olvidar en otra manera de lo que escuchaste. ¿Quién vive? Ahora vamos a otra miel acá. Ya, este es el panal ya. Porque habla la Biblia de miel, de abeja y panal, ¿sí o no? ¿Cuáles las dos cosas le gustan? Este panal va a ser algunos dulce en el paladar y en el vientre va a ser amargo. Aleluya. Y ahí el que le sale amargo en su vientre, después me dice, pastor, estoy debiendo. ¿Qué hago? Hable con el pastor, ¿ya? Porque algunos pasan cena y están debiendo. Otros pasan cena de vez en cuando, ¿no? Si usted no pasa cena,
normal estando usted aquí en la cerca de la iglesia? Ya no puede ser miembro, simplemente tiene que dejar su carnet. El carnet es para la cena y la doctrina. Si usted no viene a la doctrina, no viene a la cena, entonces ¿para qué tiene carnet? Para engañar a la gente, ¿no? Nada. A ver, en la página 39. Aleluya. Después no venga y me diga, pastor, a mí me ha dicho. Si no, diga, pastor, yo estoy en estas cosas. Pastor, a mí me ha dicho. Aleluya, que me ven. Yo hablo para todos, para a los de afuera también, para mí también. De repente yo también estoy debiendo. Aleluya, que me ven. ¿Ya encontraron? Reglamento, página 3.9. Prestar y no pagar. ¿Sí? ¿Estará bueno eso? Dice, sobre miembros que toman dinero prestado y no pagan, también obreros que prestan y no pagan, castigo. Miembros quedarán fuera de comunión hasta pagar la deuda. Salmos 37:21. Abra su Biblia. A ver, por ahí pásale. Espérate un ratito. Salmos 37:21. Que todos se encuentren, que todos se encuentren. Espérate. ¿Ya encontraron? Oye, estamos en el culto de doctrina de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria al Señor. Ya, sí. No, pero todavía el otro está recién ahí ayudándolos. Oyentes, acá hay una cantidad de gente, cerca de 3.000 personas hay hoy día lunes, que han dejado su trabajo, se han venido a buscar el reino de Dios y su justicia. Y el Señor dice, cuando me buscas, todas las cosas vendrán por añadidura. Mira las aves del cielo, no trabajan, no siembran y Dios no los deja sin comida. ¿Y no valéis más que las aves del cielo, hombre de poca fe? Aleluya. Hay que tener fe en Dios. ¿Ya encontraron? Salmos capítulo 37, 25, 21. Ya, lee. La palabra de Dios dice en Salmos 37, 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Amén. Ahí está. Ayer en Lima también una hermana joven fue y me dio queja. Su hermana se ha casado con uno de por allá de Jaén. Ya. Y se ha ido a vivir a la casa de sus padres, donde vive la muchacha. Y la hermana de Lima le había dado plata a su hermana antes que se casen para que se la guarde. Y después que se ha casado, el aleluya, gloria a Dios, le ha pedido prestado. Y la hermana, la esposa, que no era su dinero, le presta a su esposo. Con el cuento que después te voy a devolver. Posiblemente si quería devolver, pero hay un diablo que trabaja para que no devuelvas. ¿Ya? Posiblemente así para un negocio, pero le fue mal y se endeudó. O algo otra cosa, o simplemente no quiere pagar, no sé. El hecho que es un colaborador ese. Aleluya. Y la hermana se ha quejado, pues, que el esposo le ha pedido prestado dinero a su hermana y ese dinero no era de ella, sino de la que dio queja ayer. Aleluya. Entonces, ese colaborador no puede pasar cena hasta que pague, como dice aquí el reglamento. Va a tener que venir a conversar si es cierto, porque tampoco no se le puede creer en todo. Pero si es cierto, entonces va a tener que devolver, como dice el reglamento. Gloria al Señor. Ya, entonces, hay que tener cuidado. Usted cuando se casa, sepa con quién se casa. Pues. No se case porque quiere casarse, no, te va mal. Se casó, creo que ni trabaja el hombre, y se va a vivir en la casa de sus padres.
a la casa de la esposa. Aleluya. Por eso que el pastor, antes que se case, le pregunta, ¿y a dónde van a vivir? ¿Ya? Porque no es recomendable que se vayan a los padres, y menos a la casa de la novia, pues allí se ha ido a la casa de la novia, de la esposa. Y encima le pide prestado plata. Y ahora no tiene para pagar. Y la hermana quiere su plata. La hermana de Lima, que le ha dado a que le guarden. Yo le di, pastor, porque yo nunca pensé que mi hermana se iba a casar con un hombre que le iba a pedir plata prestado. Aleluya. Oiga, usted no pida prestado a su esposa plata. Y menos si no es la plata de su esposa. Es la plata de su hermana, que su hermana le dio para que se la guarde. Ella vive en Lima. Gloria a Dios, ¿quién vive? Y ahí hay problema ya. Otro pasaje. Romanos 3:8. Abra su Biblia. Vámonos a Romanos, al Nuevo Testamento. Aquí dice, no debáis a nadie, nadie seguro. No debas a nadie. Nada. Aleluya. No pidan prestado. Ahora, si tienen una empresa, trabaja así, pues con préstamo, no sé, el banco es muy diferente. ¿Ya? Porque hay personas que son comerciantes y hacen sus finanzas, piden prestado al banco. El banco te presta con intereses, pero usted procure pagar, pues. ¿Ya? Procure pagar, si usted paga no hay problema. ¿Qué está el problema? Que no paga. El impío pide prestado y no paga. Y encima quiere pasar cena, no puede, porque es impío. Pues. O pasará a cena el impío, no pues. Ni el impío ni el mentiroso puede pasar cena. ¿Quién vive? A ver, ¿quién va a leer? ¡Varón! Varón, dime, ya, dale. Léalo, escuche. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el amar al prójimo ha cumplido la ley. Amén. No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Nada, nada. Que vive. El amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay que amarnos unos a otros. Hay que amarnos. Aleluya, ¿quién vive? Porque el que ama al prójimo ha cumplido. Ya, y por si acaso, el prójimo no es solamente él, es la cosecha. Que también tenemos que tener el mismo sentir y amarnos unos a otros. Ya. Cuando dice el prójimo, es a todos, aún a los enemigos. Y al hacer eso, estamos cumpliendo con la ley. Ya. El Señor Jesús, ¿qué dice? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Alguien sabe o no? Ah, a ver, busca, ¿a dónde? Aleluya. A ver, ¿quién encuentra? Aleluya. Levanta la mano, ¿quién encuentra? Allá está. Allá está el que hay contra. Lucas. Aleluya. Lucas 10:25. La palabra de Dios dice. Oye, vete. 10:25, dice la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Habló o no? A ver, de nuevo, no escucho nada. Lucas 10:25, dice la palabra de Dios. Un intérprete de la ley se levantó para probarlo diciendo, maestro. No es. No es, Lucas 10:25. Van a cacho, ya, suelta. Acá ve, acá traigo.
El primer mandamiento, ¿cuál es? Hay dos mandamientos que si nosotros hacemos esos dos mandamientos, nos salvamos. Evangelio San Mateo, capítulo 22, versículo 37. Ahora, abre tu Biblia. Primer mandamiento, di, habla. Mateo 22, versículo 37. Ya su nombre. Aleluya. Estamos escudriñando las escrituras. ¿Ya qué dice? ¿San Mateo? Sí. ¿Ah? Sí. Evangelio San Mateo, capítulo 22, versículo 37. Ah, 37, ya. No, desde el 14. Desde el 14 hasta el 40. No, desde el 34, aleluya. El gran mandamiento. Hay un mandamiento grande. Que si guardamos ese mandamiento y amamos al prójimo, hemos cumplido la ley y nos salvamos. ¿Y a qué dice? Evangelio San Mateo, capítulo 22, versículo 34. 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Esos dos mandamientos. Te guardas esos dos mandamientos, te se salva. Lejos se salva. Aleluya. Tiene que comenzar a leer la Biblia todos los días. Si no lee la Biblia todos los días, usted no está guardando el mandamiento. Así es así. Si no lee todos los días la Biblia, no está guardando el gran mandamiento. Porque en Josué 1:8 que dice: Este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca para que medites y hagas conforme lo que está escrito en él, y entonces harás tú prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Ay, pastor, me sale mal, estoy enferma. Te está saliendo. Puede ser que estés siendo probado o probada. Porque eso también, aunque nos salga bien todo, vamos a ser probados. No vaya a creer que como estás guardando la ley, no vas a ser probado. Vas a ser probado. Porque eso está en la palabra de Dios. Que vamos a ser probados y reprobados. Ya para eso, si guardamos la ley, los mandamientos, amamos al prójimo y de paso nos prueba el Señor. Ya, para ver si es cierto que estamos guardando la ley. Que vive. Entonces, guardar la ley, el primer lugar es leer la palabra de Dios todos los días. Usted no la lee todos los días, no está guardando la ley. Aleluya. Hay mandamientos que son de Dios, que están acá, que no se puede dejar de hacer, ¿ya? Y hay otras cosas que están escritas en los profetas, que hay cosas que sí podemos dejar de hacer. Por eso la Biblia dice: escudriña todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero los mandamientos de Dios no son malos nunca. Acá hay en la Biblia mandamientos que son de Dios. Ese no se le puede escudriñar, hacer lo bueno o lo malo, porque Dios no te habla malo. ¿Quién vive? Cristo. Los profetas, sí, pues los profetas es lo que hicieron los profetas. Entonces eso se analiza. Y se retiene lo bueno y se desecha lo malo. Por ejemplo, el profeta de Judá tenía cosas buenas, pero también tuvo una cosa mala: darle ayuda al impío. Y aquí Dios dice: al impío le das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, por eso le hubiera contra ti. Nos acontece cosas porque a veces hacemos cosas que no convienen. No tenemos que discernir. Al impío no se le ayuda.
Eso no quiere decir que usted no le va a amar. Una cosa es amarle y otra cosa es ayudarlo, que Dios no quiere que le ayudemos. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? Pastor, pero el Señor Jesús dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Eso es darle ayuda, ¿sí o no? Aleluya. Eso es darle ayuda. Pero ahí en eso nada más. En eso nada más. ¿Ya? Y ver qué clase de enemigo es. Gloria al Señor. Hay que ver qué clase de enemigo es. Porque hay enemigos que son brujos. Hay enemigos que son brujos. ¿Ya? Aleluya. Y la Biblia también dice, no echéis las perlas a los cerdos, ni los santos a los perros, porque las pueden pisotear y despedazar. No échelas. Entonces, mayormente hay que saber a quién se le ayuda y a quién no. ¿Ya? Al falso profeta no se le ayuda. Gloria sea que vive. Al falso profeta nada. Usted puede aconsejarle, pero orar no. Al falso profeta no. Aleluya. Al brujo no se le puede orar. Si Dios no te dice que le ores. Si Dios te dice, entonces sí le oras. Porque puede hacer que ese brujo sea un instrumento de Dios y Dios lo quiere libertar para ponerlo en su obra. Todo eso ahí se ve. No te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Sigue de frente. ¿Ya? Para eso se ora. Pues. Puede decir Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No quiere decir que cuando Cristo dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, usted le da todo el mundo de comer, no. Algunos enemigos, de acuerdo a qué clase de enemigos son. Si es falso profeta a conducir los caminos de Dios y usted y él quiere que le ayude, a ese no se le da ayuda. Como dice el Salmo 101, versículo 3, ¿qué dice David? Aleluya. ¿Qué dice David allí? Aborrezco a los que se apartan del camino de Dios. Ninguno de ellos se acercará a mí. Simplemente que ni se acerque a usted, que vive. En el libro de Juan dice, ni aún su ropa la toques. No toques ni aún su ropa, ten cuidado. Aparta. Aleluya. Porque eso ya son las personas que ya están yéndose a la condenación. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Un enemigo que tiene esperanza. Por ejemplo, Pablo era enemigo. Pablo era uno que sí se le podía dar de comer. Perseguía a la iglesia, todo eso. Pero él era ignorante, lo hacía por ignorancia. Una cosa que la persona la haga por ignorancia y otra cosa que la persona lo haga sabiendo las cosas de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí, en este mandamiento, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu corazón. El primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están la ley y los profetas. Usted está cumpliendo con la ley y los profetas. Es lo que dice Romanos. Es lo mismo de esto y acá. Así es sencillo. No debas a nadie. ¿Ya? Sino el amarnos unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido con la ley y los. Ha cumplido con la ley y los. Ha cumplido con este pasaje de acá. Ha cumplido. Aleluya. ¿Otro pasaje? ¿O ya no hay? Ay, ay, ay. Según el Tesalonicenses 3:7. Ya, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Nada más. A ver, abra su Biblia ahí, si está así. Y haga lo que dice allí, pues. Dios no nos ha llamado a inmundicia. Allí habla de, en genérico todo. No solamente el deber es pecado, no. Otras cosas también. Hablando de otras cosas, el lunes pasado vinieron aquí un hijo y su padre a dar quejas que sus hijos de la iglesia, apenas de otra cosecha, le impedían que venda sus cosas. Y dicen que no es así.
Así es así. No es así. Entonces les ha devuelto su carné, les pido disculpas. Y ahora, cuando usted oyente tenga algún problema con algún hermano de esta iglesia, vaya a la autoridad. Yo no soy juez, por si acaso. No se equivoque. Yo soy pastor que lo puede orientar en algo. Puedo resolver el problema con el hermano, porque usted viene a acusar al hermano. Pero de aquí en adelante, uno que tenga problemas con un miembro de esta iglesia, sea hombre o sea mujer, tiene que venir el que tiene problemas y con el hermano o la hermana. No puede venir uno. Ahora debían venir esas personas para hablar ahí, pero no han venido. Y han dicho que ya no van a venir. Entonces, ¿para qué vinieron a dar quejas? Simplemente los hermanos quedan libres, quedan como miembros. O sea, lo que son, pues. Son miembros, son miembros. Porque no ha venido para a ver si es así. Ellos dicen que no es así. Y yo le creo. Porque la vida es el que tiene amor, todo lo cree. O no dice así. Aleluya. Juzgar con justo juicio. Y yo al impío le creo un poquitito, pero si el miembro dice que no es así, al miembro sí le creo todo. Ya, porque el miembro ya vive en el temor de Dios. Ya. Pero el que no es miembro, en algo le creo para solucionar el problema juntamente con el miembro que le ha ofendido. Pero no viene el que dio quejas. El miembro dice que no es así, allí quedó. Tiene problemas de propiedades, vayan a la autoridad. Yo no soy juez, ¿ya? Pastor, pero usted corrige a los miembros, pero no vengas a mentir, pues, acusar a un miembro si no ha hecho nada. Porque el miembro ha dicho, no ha hecho eso. Entonces, yo tengo que creer al miembro, porque a mí vean. Después vinieron otros familiares también que dicen, no, la hermana y nosotros no hacemos eso, pastor. Los otros no son miembros. Pero me dice, si que no hace eso, ya defender a la hermana. No, ella es mi hermana y no hacemos eso, pastor. Entonces, ¿cuál será el motivo que va a venir papá con un hijo? Creo que dice que lo que quiere es que el papá venda sus terrenos y ese hijo que ha venido a acusarle para que le dé a él. Aleluya, así es así. Entonces, posiblemente hay un desacuerdo. Eso lo arregla la autoridad. El miembro puede ir a la autoridad cuando hay un problema con el incrédulo. ¿Quién me ve? Ya, así que ya no voy a escuchar quejas si no viene con las dos personas. Cuando uno es incrédulo que viene a dar quejas, tiene que venir con el miembro. ¿Ya? El miembro lo diría dónde está acá. O si no, se va a Chiclayo, a Juan Fandi, allí estamos, se viene a conversar. Aleluya. Se conversa, entonces ya se trata de arreglar. Pero vengan los dos. El pasado llegó un miembro, me dice, pastor, le pegaba a un miembro de su iglesia. Y le vengo a pedir perdón. Le he dado duro, me dice, pastor. Así, se te metió el diablo, ¿no? Bueno, ya, tú no eres cristiano, tú eres miembro, ¿no? No, pastor. Pues yo le escucho a usted. Y he venido para pedirle perdón. ¿Y por qué le has pegado? Porque él me comenzó. Él me dio un manazo. Aleluya. Me dio un... Así, tuvieron una discusión por una tierra que le habían echado ahí al aleluya. Y como el otro dijo, mañana te lo limpio. Mañana te lo limpio. Ahorita ya estoy cansado, ya estaba yéndose a su casa porque ya había trabajado. Mañana te lo limpio. Entonces el aleluya, cuando dijo eso, agarró y le metió un manazo. Pastor, yo le he pegado porque él me levantó la mano. Usted no le levante la mano al diablo. Le levantas la mano, te puede ir mal, hasta te puede matar. Le ha levantado la mano al diablo. Aleluya.
tú con el diablo y él con el diablo. Él es de la iglesia, él no tiene que estar con el diablo, sino con Cristo. Y Cristo es mansito y humilde y ama a todos. Pero el hermano se le metió el diablo, te dio en la cara, y tú como estás con el diablo, te le fuiste encima, ¿sí o no? Sí, pastor. No sé qué cosa le había hecho su nariz, le he roto, dice, le ha salido sangre. Le tiré, él me dio con la mano y yo la agarré, ¡pum!, y lo tiré al piso. Y la esposa se levantó y me gritaba y no sé qué. ¡Aleluya! Ya le digo, ¿sabes qué? Anda y pídele perdón. ¿Ya? Y demuéstrale que tú eres más cristiano que él. Ya, pastor, yo voy a pedirle perdón porque usted me está mandando. Y se puede pedir perdón ahora. Están tranquilos. Están tranquilos. El incrédulo le pide perdón al creyente. Al revés debe de ser. Aleluya. Que al cristiano a veces le mete el diablo. ¿Cómo yo le voy a levantar la mano? Nada. Usted le levanta la mano, está provocándole al mismo diablo. Y el diablo es diablo. Que bebe. Gracias a Dios que este hombre más o menos razonaba. Sabe que es una persona que no es cristiano, pero es una persona que hace algo y se arrepiente. Yo vengo a confesarle, pastor, porque él es un miembro de esta iglesia. Yo sé que esta iglesia es de Dios. Y no me vaya a castigar Dios. Yo vengo a confesarle que le he pegado a uno de sus miembros. Que bebe. Aleluya. Tú con el demonio, ya le hablé. Toda persona que no ha aceptado a Cristo está bajo la potestad de Satanás. Ya, así andas tú. Cuando tú te conviertes a Cristo, sale la potestad de Satanás y pasas a la potestad de Dios. Ya. Tú quieres seguir perteneciendo a la potestad de Satanás, pero anda y pídele perdón. Pues. Aleluya. Reconcíliate. Porque él dice que te di miedo porque pertenece a esta iglesia. Pues. A esta iglesia le tiemblan. Hay gente que dice, oye, no te metas con esa iglesia, te va a ir mal. Y si le va mal, pues que vive. El alcalde de Fereñafe se metió con la iglesia cobrando impuesto de más en Fereñafe. ¿Usted sabe la noticia de ese alcalde o no? Levante la mano el que sabe. ¿A dónde está? Están presos. Están presos. ¿Y por qué están presos? Porque Dios mismo operó, porque es gente impía. Aleluya. Pero ya hemos tenido que pagar más de 10,000 soles de impuestos, de limpieza, y no hacen limpieza allí. De residuos. ¿Qué residuos tenemos? Nosotros, no es un restaurante para que tenga residuos. El pastor Gómez fue y le habló al alcalde, le habló también al tesorero, y le puso versículos bíblicos, ¿ya? Que la autoridad es puesta de parte de Dios y que la iglesia pentecostal de cosecha es una iglesia que está en favor de la humanidad. Y hay milagros de sanidad. Igualito le cobraron. Pagamos esa cantidad, más de 10,000 soles de impuestos. Ahora están presos y lo merecen. Pues. Eso viene de Dios. Están presos. El alcalde está como 6, 8 ahí. ¿Quién vive? Imagínense. Así estamos. ¿Por qué te confiaste en tu maldad, dice el Señor? Y dijiste, yo y nadie más le cobro más impuesto a estos, aleluya, gloria a Dios. Y no me pasa nada. No te pasa nada, ya estás preso ya. ¿Por qué te confiaste en tu maldad y dijiste, yo y nadie más? El Señor dice, vendrá quebrantamiento sobre ti cuyo nacimiento no sepa de dónde viene. Y serás quebrantado y no habrá para ti medicina. No habrá para ti quien abogue y no te metan preso. Ya te metieron preso. Y ahí no sale. Se mete con Dios, lo meten preso, no sale. En Piura, uno quiso meterse a invadir al lado de la antena. A los 8 días preso y está que llore en la cárcel. Ya tiene como medio año y no sale. Quiere salir, no sale. Había querido meterse a invadir con unos delincuentes. O sea, son delincuentes. Gracias a Dios, Dios se ha librado. Ahí tenemos como 5 hectáreas y son de Dios. Y Dios la guarda.
Otro también intentó igualito meterse. Ese creo que quemó el cerco que había, que es de espinos, que está ahí. Le metió gasolina y quemó una parte. Y el hermano fue y le dijo, este local es de Dios. ¿Ya? Si tú haces algo, algo te va a pasar. Pocos días después, manejando en moto, chocó y está al borde de la muerte. Y allí el hermano cree que lo ha ido a visitar, no sé qué pasó. Lo ha ido a visitar y reconoció. Dijo, hermano, perdóname. Entonces el hermano se acercó y le dijo, ven, dame un abrazo, le dijo. El hermano se acercó y le dio el abrazo. ¿Quién me ve? Verás la recompensa de los impíos, dice la Biblia. Alcalde de Ferreñafe fue preso por delincuente. Solamente a los delincuentes los meten presos. En los de Piura, presos. Están presos. Uno estuvo, a uno no lo metieron preso, pero chocó su moto. Y creo que ha quedado con una pierna, o sea que ya camina en muletas. Y no sé si lo llamaron al hermano, o fue él a verlo, porque sabía que estaba preso. Y el otro lo reconoció. Hermano, le dice, perdóname. Ven, dame un abrazo, que le dijo. El hermano se acercó, le dio el abrazo. Que me ven. Yo le dije, ¿por qué no le hablaste la palabra? Se reía nomás. Pero así es, pues. Por eso que algunos dicen, no te metas con la iglesia, aprende a gustar la cosecha, te va mal, te va a ir mal. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¿Quién vive? En Irán, ¿ha escuchado lo que ha pasado en Irán, no? Ya, para todos los oyentes de Cadena de Radio Visión, porque ahí nos escuchan millones de personas. El presidente de Irán, que me mandó unos misiles a Israel, se ha muerto. Ayer se ha muerto yendo en un helicóptero con tres personas más. El helicóptero no sé si ha chocado, la noticia todavía no está fresquita. Hoy en la mañana, sabe, ya la he encontrado muerto. Está muerto. Y ese iba a ser el próximo jefe de los musulmanes. Allá el que manda es el musulmán, el jefe de los musulmanes es el que gobierna, el que tiene control hasta con el gobierno. Y él era el próximo candidato para ser dirigente de los musulmanes. Y cayó del avión, cayó el helicóptero y los han encontrado muertos. Y ese presidente fue el que metió bombas a Israel. ¿Y a dónde estás ahora? Muerto. Eso viene de Dios. Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado de... Son noticias frescas para todos los oyentes de Cadena Radio Visión. Porque aquí somos informantes, ¿no? También predicamos la palabra de Dios y también informamos lo que pasa en el mundo. Aleluya. Y también le informamos que Cristo viene ya a arrebatar su iglesia y que la ropa de cada cristiano que es arrebatado caerá a la tierra, porque así está el sueño. Y así que yo siempre pregunto, predico. Y Dios le reveló a esta persona que así va a ser. Pues, la ropa va a caer. ¿Quién vive? Vamos a poner de pie, vamos a orar. Vamos a gracias al Señor. Gloria al Señor, aleluya. En mi soledad, Señor. Oyentes, este miércoles va a haber grande campaña en ayuno, este miércoles a partir de las 7 de la mañana. ¿Quiere venir a congregarse? Venga. ¿Está enfermo? ¿Quiere sanarse? Venga, gratuitamente, y Dios te sana, porque Dios te ama. Aleluya. Eres por el pecado enemigo de Dios. Dios te ama y quiere salvarte y quiere sanarte. Quiere que le conozcas a Él. Venga a conocerle. Aquí le enseñamos a conocer a Dios, no al Pastor Codo. El Pastor Codo no. Aleluya. Ayer llegó una mujer en Lima, creo que en dueña de grifos, Rexol, y me dijo que si yo podía participar como sociedad de los grifos, invirtiendo dinero. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros, Dios nos guarde de hacer eso, no nos entremetemos en los negocios de este mundo. Amén.
Porque se enteró que cuando le prestamos plata al banco, sí. O sea, es la ofrenda que sobra, se va al banco y el banco no la puede tocar porque son ahorros. Y cuando ese ahorro, el dueño del ahorro puede sacarlo el día que quiera. Entonces el banco da un porcentaje para que ese dinero esté a plazo fijo. Plazo fijo es como si fuera un préstamo, ¿ya? A plazo fijo por un tiempo. Y a ese plazo fijo el banco te paga, ¿ya? Y el banco con ese plazo fijo puede prestar esa plata a otros, ¿ya? Por ejemplo, a la iglesia le da así. Y esa plata que se le presta al banco la hace crecer así. Así es así. Y la puede mover, pues. Pero si no hace eso, no la puede mover. Y la iglesia le ocurre trasladar esa plata a otro banco, ellos en ese instante tienen que hacerlo. Pero cuando está en préstamo a plazo fijo, no puede hacer eso porque está ganando un interés que viven. Y eso está en la Biblia, pues. ¿O no está en la Biblia? ¿Dice banco o no dice banco? Dice banco, pues no dice al dueño del grifo, al grifero, pues. O sea, la persona quería como que invierta o que le preste. No, nosotros lo prestamos a particular. Somos predicadores que viven. ¡Aleluya! No, al banco se le hace pues porque la Biblia habla de intereses, pues. De intereses, ¿habla o no habla? Hablaba de intereses, pues. O sea, en los negocios, mi padre me dice, eso es como un negocio, pero el negocio hay que saberlo hacer, pues. No es que uno viene y yo tengo mi empresa y podemos asociarnos. No, eso yo nunca debo de hacer con la ayuda de Dios. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Así que no diga el pastor, no me prestará plata para formar una empresa. No, váyase a otro lugar. Váyase al banco. Aleluya. Al banco puede irse porque es el banco presta. Te presta, te pone tus intereses. Y el banco sabe cómo te cobra si no pagas también. Aleluya. El banco sabe cómo te cobra. Para eso el banco te pide ¿cómo se llama? Te pide pues que tengas algo de valor para que cubras el préstamo. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mi Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ten misericordia, ten piedad. Mire estas almas sedientas de tu palabra, Señor, sedienta de la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios, sedienta de Dios. Te pido, Señor, nos alimentes con tu palabra. Gloria a Dios, bendice, santifica, Señor, bendice el culto de doctrina. Ten misericordia, abre nuestro entendimiento, sana, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, al Espíritu Santo. Y reprendo demonios, reprendo Espíritu Santo. Sal, demonios, salga. Son el nombre de Jesús. Amén, Yami. Gloria a Dios. Levante la mano. Voy a hacer una oración de reconciliación para los miembros y también los que quieren aceptar al Señor Jesucristo. Acéptele como su Salvador. Pase de las tinieblas a la luz. La luz se llama Jesucristo. Las tinieblas es el diablo y el pecado. De la potestad del diablo hacia Dios. Con pecado no puede estar usted con Dios porque Dios aborrece el pecado, apeste la presencia de Dios. Pero si usted viene a Cristo, Cristo te perdona, te limpia, dejas de ser un apestoso por el pecado y pasas a la presencia de Dios. Y Dios te recibe como al hijo pródigo. Levanta su mano, diga conmigo, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Te suplico misericordia. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida y mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Libre, libre. Alabarle para adorarle libremente.
me hizo el Señor libre, libre. Libre me hizo el Señor. Una multitud oyentes en la casa de Dios hoy día lunes. Este miércoles, véngase tempranito, es campaña en ayuno. Y en julio, ayunos todo el mes por las autoridades. Amén. Tomen asiento. Aleluya. El mes de julio, todo el mes de ayuno. Vaya orando por este mes de ayuno, ¿ya? Y hágalo. ¿Que el día lo va a luchar? Sí, va a luchar, pero va a ser derrotado. Porque al entrar en ayuno, entramos en guerra, pues. Entramos en guerra contra la guerra espiritual. Aleluya. Y todo ese mes de ayuno va a ser por las autoridades en favor de la iglesia pentecostal de la cosecha y en contra del adulterio y la fornicación. Porque el Señor ha dicho que ese demonio es obra de los brujos que trabajan, incluso llegan a la iglesia a tirar polvos. ¿Ya? Y a eso se le combate con ayunos y con oraciones. ¿Ya? Para que el diablo no tiente. El diablo te pone deseos carnales. Pero usted supere todo eso en el nombre de Jesús. No le dé lugar al diablo. Que el brujo trabaje, que siga trabajando. Si no se arrepiente, Dios se lo va a llevar para que no esté molestando. Gloria al Señor.